¿Podrá Melgar repetir la buena campaña que hizo en la Copa Sudamericana 2022 en esta Copa Libertadores, a pesar de que no está en un buen momento? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios mientras seguimos con este video. Este jueves será el debut del León del Sur frente al equipo de Olimpia, este equipo paraguayo, tres veces campeón de este torneo y que además ambos vienen con distintos presentes, uno prácticamente en la cima y el otro que aún no termina de encontrar su juego, no termina de acomodarse a puertas del inicio de esta Copa Libertadores. Niéguemelo. Sumado a ello, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol en el año 2022 dio a conocer y publicó el ranking de las ligas más competitivas a nivel mundial. Paraguay ocupó el puesto número 10 en este ranking y tercero a nivel sudamericano, mientras que la liga peruana ocupó el puesto número 35 del ranking, es decir, de que hay una amplia diferencia en cuanto a la competitividad de la liga paraguaya con respecto a la peruana. Pero ahora vamos a ver cómo vienen los equipos. Olimpia fue el campeón en el torneo clausura 2022 en la liga paraguaya y actualmente se encuentra en el puesto número 4 en la tabla de posiciones y mantiene buena parte de su plantel. ¿Cuál es el estilo de juego de este equipo? Según el informe de la Conmebol, en el año 2022, en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en cuanto al rendimiento del equipo, Olimpia se encontró un poco por debajo de media tabla, superando equipos como Vélez Sarsfield y Colo-Colo. Con respecto a la fase ofensiva, es decir, goles esperados y remates al arco, se ubicó antepenúltimo en la tabla, con porcentajes muy bajos en las métricas de ataque. En cuanto a la posesión y tenencia de la pelota, y que esto incluye la efectividad en los pases, se posicionó en una zona media de la tabla, superando equipos como Cerro Porteño y Flamengo. En cuanto a la fase defensiva, es decir, goles y remates concedidos, Olimpia se ubicó en el puesto número 8, por encima del Palmeiras, Libertad y Atlético Paranaense. Por lo que podríamos decir que el estilo de juego de Olimpia en la Copa Libertadores de la edición anterior se caracterizó más por ser un juego defensivo y de tenencia de pelota. Pero con la llegada de su nuevo director técnico, Diego Aguirre, él propone un juego mucho más equilibrado tanto en ataque como en defensa, independientemente de la táctica que utilice, por lo que probablemente veremos otro Olimpia, otra forma de jugar. Y según sus propias declaraciones, estableció de que la idea es un juego que guste y que deje contenta a la gente. Derdis González es la figura del equipo de Olimpia. El delantero terminó el 2022 ganando el premio al mejor futbolista de la Liga Paraguaya, luego de una temporada en la que marcó 18 goles. Ahora vamos a analizar al equipo de Melgar. Te cuento que mi Instagram, que te estoy dejando el enlace en el primer comentario fijado, estoy subiendo un montón de información sobre fútbol, deportes y algunas cositas de mi vida diaria. Así que si te interesa, pásate por ahí, déjame un hola y de paso, seguime. Y ahora vamos a ver cuál es su estilo de juego. Según el informe de Conmebol en el año 2022, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en cuanto al rendimiento del equipo, a Melgar le fue muy bien, ubicándose en el puesto número 6 del ranking, por encima de equipos como Racing Club, Fluminense y el Santos de Brasil. En su fase ofensiva, en relación a los goles y remates al arco, Melgar se posicionó en el puesto número 10 de la tabla. Y en su fase defensiva, es decir, a los goles y remates concedidos, sus números no fueron tan buenos, posicionándose un poco por debajo de media tabla. Por lo que podríamos decir de que el estilo de juego del equipo rojinegro en la edición anterior en la Copa Sudamericana se caracterizó por ser un juego más ofensivo, más vertical y bastante equilibrado en cuanto a la tenencia de la pelota. Quizás esto se debió porque el hecho de jugar en altura le va a permitir a este equipo ir más al ataque, más ir a buscar el resultado que tener que replegarse o defenderse frente a equipos de mayor jerarquía. ¿Quién es la figura de este equipo? Y la verdad que podemos encontrar figuras en todas sus líneas, desde su arquero Cáceres, Luis Iberico y Bernardo Cuesta, uno de los futbolistas más importantes en la historia del club, segundo máximo goleador histórico y principal referente, y pieza clave para lograr cosas importantes en el club. ¿Cuál es mi pronóstico? Y para esto vamos a estar viendo algunos puntos a favor y otros en contra. Vamos a empezar primero por lo malo, y es que Melgar viene en una campaña muy floja en su torneo local, en la Liga 1. No ha podido ganar ninguno de los encuentros en lo que va del torneo y solamente convirtiendo un gol, por lo que es un claro reflejo de la mala racha que vienen atravesando sus delanteros.
y que esto no solamente juega en contra en la cabeza de los jugadores, sino también del cuerpo técnico, de los hinchas, por lo que el equipo va a tener toda la presión de tener que salir a ganar y por lo tanto es más propenso a cometer errores. Otro de los puntos en contra es que el equipo dominó ha dejado atrás un proceso muy interesante con su ex director técnico, Néstor Lorenzo, que hizo campañas muy exitosas a nivel nacional, consiguiendo el título, el subcampeonato más adelante, y también a nivel internacional, con esta histórica clasificación a semifinales, dejando atrás a un grande de Brasil como el Inter de Porto Alegre. Pero tras su salida y con la llegada de Pablo Lavallén, lamentablemente los resultados no se dieron. Y ahora con la llegada de Mariano Soso, un técnico muy experimentado que conoce el fútbol peruano, el equipo se está reacomodando y obviamente que su estilo de juego, su forma de juego, va a ir tomando forma en el transcurso de los partidos. Como punto a favor es que el conjunto de Arequipa juega a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar y está muy claro que van a hacer prevalecer la localía. En la edición anterior, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ganó todos sus partidos de local. Y por último, y otro de sus puntos a favor, es que Melgar tuvo mejores estadísticas en su participación internacional. Si bien uno compitió en Libertadores y otro en Sudamericana, el equipo rojinegro dejó una mejor imagen y mantiene gran parte del plantel que compitió y que llegó hasta semifinal. Por lo que si bien está en un mal momento, sus jugadores ya están curtidos, saben lo que es el roce internacional, la intensidad con la que se juega y la gran fortaleza mental que tienen, de querérsela, de ir a buscar los resultados, de salir a ganar, que es lo que tanto se le pedía a los clubes peruanos. En mi opinión, el equipo de Melgar va a salir a ganar o empatar este partido a como dé lugar. Primero porque juega en altura y además que a nivel internacional termina ganando estos partidos. Segundo, porque mantiene la base del plantel que ya compitió a nivel internacional, o sea que son jugadores que ya están experimentados. Y tercero, porque Olimpia no creo que venga aquí a la altura a querer asfixiar este equipo, a querer atacarlo, sino más bien va a aguantar y va a tratar de definirlo en su casa. Así que Melgar, a pesar de su mala racha, de que no está atravesando un buen momento, va a tener que aprovechar su localía porque esto puede representar gran porcentaje de su clasificación. Pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que Melgar será capaz de romper esta mala racha, de ganarle a Olimpia en su casa. Y también te invito a ver este video donde te cuento por qué el club Sporting Cristal puede llegar a ser la sorpresa en esta Copa Libertadores. Dale, anda a verlo.